que ese cabrón está muerto. ¡Muévete, Teniente Bill! El derecho a un abogado y no podrán cuestionar la autoridad de este tribunal. ¿No podemos preguntar por qué hace esto ahora? Cuando concluya este tribunal, emitiré un veredicto justo y rápido. Claro que lo hará. Coronel, ¿se nos está acusando de hacer nuestro trabajo? Los cargos se definirán a medida que oiga los testimonios. Y ahora, Teniente Byrd, comienza desde la última vez que nos vimos. La misión era reunirnos con un convoy de suministros. Pero las cosas empezaron a torcerse. ¿Y cómo se torcieron las cosas, teniente? Poco a poco, señor. Luego, de golpe. Fuese, parecía ir derecho hacia nuestro convoy. Necesito ayuda. Secreta de las larvas. Eso dices tú, teniente. Eso dices tú. ¡Granada
rápido que pudimos, señor. Imposible salvar el convoy. ¡Pedazo de mierda! Hablar a otras unidades de los infames luminosos, pero pensaba que eran cuentos de soldados. Por lo visto, no lo eran. Nuestro viejo convoy. En minutos. Nunca había visto nada igual. Esos infames explotaron como si hubiesen estado bebiendo de un depósito de combustible. Esperaban volver a verlos pronto. Coronel Loomis, aquí el Teniente Beer. Problema gordo, señor. Han destruido el convoy. Entonces desplazaos al Museo de la Gloria Militar. Lo están atacando. Señor, lo que destruyera el convoy sigue ahí fuera. Vale, Teniente. Sí, señor. Vamos, Kilo, ya lo habéis oído. Lo he oído. No significa que me guste. ¡Mira dónde apuntas, idiota! El museo estaba al otro lado del río, el lado que ya no controlaba la CGO. Pensé que quizá podríamos colarnos y pasar desapercibidos. Bien, sería un buen cuartel general para la URI. No te llenes la cantimplora, Paduk. Así que, es el rifle de francotirador de la URI. ¡No es un arma! ¡Es un camarada! ¡Venga!
había designado la ciudad antigua como zona de fuego libre del martillo del alba. Sin radio, lo único que podíamos hacer era avanzar lo más rápido posible. Sabíamos que podíamos ahorrar tiempo pasando por algunos edificios. No es que quedasen civiles que proteger, aunque empezaba a deducir que los civiles de la ciudad antigua eran la última de las preocupaciones de la CGO. ¡Yo lo vi primero! ¡Pedazo de mierda! Sé que tenemos prohibido usar armas de los enemigos, coronel. Pero para sobrevivir en el campo de batalla hay que saber adaptarse. Y yo sé hacerlo.
guardadísimas en el museo. Había visto tantas larvas juntas. Lo sé, vamos a entrar ya. ¡El enemigo está ahí fuera! Loomis nos ha enviado. ¿A dónde vamos? Tú no eres Ónice. Soy Ónice. No, tú no, cadete. Quédense aquí y defiendan esta zona. Están destrozando el ala este. Hay larvas excavando túneles hacia el vestíbulo principal. Matadlas antes de continuar. Genial. La primera línea de defensa de la Guardia Ónice. ¡Enseñémosles de qué son capaces los soldados corrientes! ¡Toma! ¡Contenedlos, Ónice! ¡Contenedlos! ¡Hey! ¡Se están moviendo! ¿Dónde estás? ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Tienen visita, señor! ¡Buen trabajo! ¡Si gruñe, muere! Ah, creo que me llevaré eso.
dentro y supuse que no tendríamos que preocuparnos más por los Nemesis. Entonces lo vi. Todas las ventanas estaban rotas. ¡Tenemos la posición hasta que dejen de venir! ¡Hey! ¿Cómo vais? ¡Diggle! ¿Veis el pelotón de Hayes? ¡Negativo, señor! ¡Nos están dando duro! ¡No vemos nada! ¡Nos replegamos! ¿Quién sigue conmigo? ¡Diggle! ¿Puedes cubrir? ¿Dónde están esos refuerzos? ¡Pedazo de mierda! Triturar.
¡No nos damos prisa! ¡No van a salir de esta! Dijo que estaban perdiendo el ala este. No mencionó que habían perdido todo lo que iba hasta allí. ¡Pedazo de mierda! Está claro que las larvas se están tomando Halvo Bay muy en serio. Tienen alguna clase de soldados de asalto. Llevan un casco raro de un solo ojo. A saber cómo se las apañan para apuntar tan bien. ¡Joder! ¡Yo lo vi primero! ¡Enemigo localizado! ¡Ganadero! ¡Eh! ¡Sigáis correr!
¡Necesito ayuda! Así que vuelvo a cuenta. ¡Inmenso bebé! ¡Salpica! No habíamos oído más de Negro 4. Así que nos íbamos a encontrar con sus cuerpos, o con un combate, o con una emboscada. ¡Mira dónde apuntas, idiotas! ¡Fuera! ¡Parece que esa puerta va a ceder! ¡Cuando pase, empezad a disparar! Ahí estaba, la armadura original de Nazar Embry. Mi vena patriótica decidió impedir que las larvas pusieran sus sucias zarpas sobre ella. No es que importe mucho ahora. ¡Seguro que a ellos también! ¡Preparaos!
Enemigo localizado. Solo hay una forma de salir. Dos, de hecho. Una es muriendo. ¡Yo lo vi primero! ¡Que ahora voy contigo! Seguir a los Onice parecía la idea correcta. No lo fue, desde luego. Paduk, ¿qué puedes decirnos sobre esa cosa? Nada que no sea obvio. Le doy otro dato más, coronel. Algo había soltado 200 kilos de huevos en los archivos. Lo último que quería dejar a mis espaldas era un huevo de larva a punto de eclosionar. ¡Adiós al huevo! ¿Habéis oído eso? ¡No quiero bichos! ¡Ponte detrás! ¡Son vulnerables por detrás! ¡Es culpa mía!
Chauchov. Chauchov. Me gustan los huevos sin cuajar. Huevo a la tortilla. Perdón, que tendríamos que acabar con todos los otros. ¡Adiós al huevo! ¡Es hora de actuar, quiero! ¿Hemos acabado con los huevos? Porque algo me dice que debemos eliminarlos. ¿Seguro que no hay más huevos? Pensaba que las larvas caminaban con dos piernas, como la gente normal. ¿Podemos irnos ya? ¡Venga, tío! ¿Alguien me echa una mano? ¡Queda munición! ¡No me dan miedo los bichos! ¡Pisoteadlo! Es hora de actuar, ¡quiero!
no tuviésemos ya bastante con las otras larvas. ¿Todos bien? Cosas que se deslizan. Prefiero disparar a algo que camina erguido sobre dos patas por un rato. ¡Oh, no, no! ¡Joder, no! ¡Más para mí! ¿Qué le han hecho a mi Marxa? ¡Un rifle de francotirador sin mira! ¡Ja! ¡Qué mentes privilegiadas! Prueba de radio. No hay nada. Nuestras comunicaciones iban volviendo a la vida. Lo que bloqueaba la señal se habría desplazado. Prisioneros.
mierda. ¡Venid a por mí! ¡Zeron! ¡Paro! ¡Mato! Me alegro de haber salido. ¿Ahora qué? Pues llamamos y nos aseguramos de que Control sepa qué ocurre. Esta larva, en Gorasnia, la llamaban Karn. Esto no es Gorasnia. Mi ejército le lanzó cuanto tenía. Coronel, ¿qué pasa con el misil de masa ligera? Cadete, deja la estrategia a los superiores. No quiero oír nada de ustedes hasta que el monstruo de Paduk esté muerto y yo pueda... Pero aquí en Halvo hay uno. El inventor da clases en la academia. Sí, el profesor Elliot. Trabajé en su laboratorio de la Crua antes de alistarme. El misil usa emulsión refinada. Cuanta más use, mayor la explosión. Cortesía de tu amiguito. Dios. ¿Estabas muy cerca del punto de impacto? Lo bastante cerca. Esa cosa quemaría esta ciudad entera. Este es de baja potencia. Tras el martillo del Alba ya no trabajaron en él. ¿Cómo que baja potencia? Vir, teniente. Para dispararlo harían falta la baliza de fijación de tiro, los códigos de lanzamiento, activar personalmente el misil y que el mando lo aprobara todo. Control, aquí Kilo. Vamos a activar el misil de masa ligera y usarlo para matar al general Karn. ¿Alguna objeción? A mí me vale. Vamos, cadete. Vas a volver a la academia. Es una orden. Oh. Cadete Hendrik, me intriga saber cómo se convence a una cadete de la Guardia Ónice para que robe una de las armas más potentes de la CGO. Yo me oponía, señor. Claro que sí. Corre con papá. Quizá podrías mostrarme a mí y al ejército en el que serviste un poco de respeto. Lo intenté, y mira lo que me he llevado. ¡Cadete! Coronel. Soy cadete de la academia. Tenía que ver si mis amigos estaban bien. ¿Es que no me ves? Una cloaca iba del museo a la academia. Así que ahí nos metimos. ¿Encontrasteis algún locust en las cloacas, cadete? No, coronel. Estaban... todos ocupados arriba. La academia había sido destruida. Fue Karn. Pero la baliza del laboratorio del profesor Elliot nos permitiría guiar el misil directamente a ese monstruo. Solo debíamos ir a por ella.
¿Seguro que la baliza está ahí? Hay un modo de saberlo. Lo que necesitábamos en ese puente eran rifles de francotirador. Era lo único que no teníamos. Entrar, ¿no? Sí, hay que encontrar la baliza del misil de masa ligera y luego salir pitando de aquí. Listos. Los más duros. Lo mejor que podía ofrecer la CGO. La siguiente generación de oficiales. Karn los hizo caer como moscas. Espero que no destrozaran el laboratorio. Mientras la baliza esté intacta, nos vale. Hemos oído rumores sobre la máquina del apocalipsis que un antiguo director había instalado por si invadían la academia. Nunca pensé que fuese real.
pero sí lo era. Y estaba activada. Teníamos que movernos. Rápido. Seguidme. Tenemos que encontrar el Instituto de Ciencia y Tecnología. Estos tipos te lo dejan claro cuando se enfurecen. No os preocupéis. Un tiro limpio a la cabeza debería calmarlos. No hay forma de entrar en el laboratorio sin autorización, a no ser que seas una larva y abras un túnel. Había activado el sistema de extinción de incendios. Una bocanada de aerosol y apenas podíamos apuntar las armas a nuestros pies, mucho menos al enemigo. ¡Armas en el laboratorio! ¡Triturar!
enemigo localizado. El laboratorio ha cambiado desde la última vez que lo vi. ¿Trabajabas aquí? Ayudé a probar algunos prototipos. El profesor Elliot estaba prendado de mí. Ah, vale. Tiene que ser esto. No se mueve. Sigue con las restricciones puestas. Debería haber un botón por aquí. Oh, no, no. Joder, no. ¿Esa es la baliza? Estas unidades son duras, resistentes y pueden camuflarse. Ya le cogeréis cariño. Pero no se podía camuflar. No en recintos académicos. Campos anticamuflaje. Tendremos que protegerlo al salir. Robot, ¿puedes sacarnos de aquí? Entonces tuvimos que seguir al robot a la salida del campus y evitar que lo dañaran. Los Nemesis fueron derechos a por el robot. Sus funciones de exploración llamarían su atención. Daba pena el pequeñajo. Si el robot pita y se congela, tenemos compañía. No se moverá hasta que esté despejado. Creo que ya lo sabíamos, Cadete. Pues de hecho, no lo sabía. A mí me gusta que se acabe.
¡Ayuda! ¡Enemigo localizado! ¡El enemigo está ahí fuera! Venga, a sacar punta y en marcha. Robot, ¿por dónde? Vamos a coger al robot. Robot, ayúdanos con la puerta. ¿Qué pasa, pequeñajo? ¿Eh? ¿Algo malo por ahí fuera? ¡Preparaos para matarlo! ¡Ojo al blanco! No me había esforzado nunca así por algo que pita tanto. ¡Ya se acercan otra vez! ¡Preparaos! ¡Contacto! ¡Cuidado! ¡Lo he conseguido! Que eso era todo. Ugh.
ha vuelto al modo de protección. ¡Protegedlo! ¡Tenemos un agujero del arma! ¡Contacto! ¡Es hora de jugar, cielo! He dicho esto antes, pero parece que eso era todo. ¡Mira qué tenemos aquí! ¡Sí, venga! Comandante, tengo una panorámica de la academia. Hay algunas concentraciones de Locust, pero no detecto Gears. ¡Recibimos fuego de Troika, señor! ¡Evasión! ¡Tenemos el rotor fijado! ¿Es una broma? ¡Maldita sea! ¡No! ¡No puedo! ¡Mayday! ¡Vamos a caer! ¿Entonces hemos acabado? Por ahora eso creo. Empezaba a dudar que el robot conociera la mejor forma de salir del campus. Pero sin nadie de control con quien hablar, nuestra única opción era seguirlo. No era tu única opción, cadete. Podrías haber regresado. Si usted lo dice, señor. Nuestros rifles se agotaron. Pasamos a las pistolas de cañón corto. Te oímos, pequeñajo. ¡Refúgiate y sube los escudos! ¡Kilo, proteged al robot! ¡Enemigo localizado! ¡Muerto! ¡Vamos, al robot!
este patio cuando nos metimos aquí. Ya casi estamos fuera. ¡Oh, no, no! ¡Joder, no! ¡Mira dónde apuntas, idiota! ¡Una ballesta trampa! ¡Nunca había visto algo así! ¡A que parece un juguete! Ese es el Raven que hemos visto antes, ¿no? Sí. Vamos a recuperar todo el equipo que podamos. No podemos hacer más. Vienen muchos enemigos. Se aproximan por la plaza de la Academia. Veo un Raven estrellado. Si me oís ahí abajo, los tenéis casi encima. Parecen varias docenas de locos. Hay que impedir que toquen al robot. Al menos hay algo de equipo cerca de los restos. Técnicamente, los animales que luchan para las larvas no son locust. Aunque eso no importaba. Querían vernos muertos tanto como las larvas. Este es mi...
pedazo de mierda! Que haber más en camino, Kilo. Atentos y preparados. Vienen hacia aquí. Tiene que haber más en camino, Kilo. Atentos y preparados. ¡Joder! ¡Oh, no, no! ¡Joder, no! ¡Pedazo de mierda! ¡Vienen hacia aquí! ¡Cero! ¡Moller! ¡La brava! ¡Qué detalle! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
queda munición. Seguí a Byrd a la academia para descubrir qué había ocurrido a mis compañeros cadetes. Lo descubrí. Habían muerto. El monstruo que lo hizo debía pagar por ello. ¿Estás aquí como comandante Paduk de la URI o soldado Paduk de la CGO? Lo que menos gracia le haga. El programa Open Arms te habrá dado este uniforme, pero seguimos siendo enemigos. Bien, resolvamos esto como enemigos, pues. ¡Oye, oye, oye! ¡Ya vale! Relájate. Los Gorasinis no teníais fama de tratar muy bien a los prisioneros. Seguro que no sabes nada de eso. Ah, yo no diría eso. No pareces un hombre que acepte órdenes. ¿Por qué seguir a Byrd? Se podría decir que tenía un motivo oculto. ¿Sabe lo que se siente al crecer siendo pobre, coronel? Mi padre era maestro de escuela, soldado.